A ver, no hay, la policía no puede llegar y entrar a un lugar. Tiene que haber una orden. Y sobre todo si es, una, es un lugar de médico, claro, tiene que también tomarse en cuenta la opinión de los especialistas. Porque tenemos que creer que tiene un problema. Si por algo está... está claro. O sea, eso poniéndonos en el buen... como en el buen... sin pensar mal, si se interna es porque tiene un problema. A no ser que sea un invento. Pero eso tiene que la policía que contrastarlo con la opinión médica para poder saber si es que puede conocer el estado o ver presencialmente, conversar con el, la persona que está siendo buscada por la justicia. Así es que lo que yo tengo entendido es que la policía estaría en estos momentos yendo hasta este lugar y teniendo conversaciones justamente con la clínica y particularmente con el abogado de Nano Calderón para poder realizar la diligencia que tiene que hacer la policía. No, 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 me parece... Espera un poquito, Claudio. No, pero el abogado. Ok, Claudio. Sí, no, José Antonio, no, te voy a dar otro datito más, que son un poco pillos los Arcandoña, porque hablo de la señora Raquel, porque si contrataron los servicios de Mario Vargas Cosiña como abogado, no deberían haber puesto a la Catalina Tuane a presentar la querella por abuso respecto de la polola de Hernán. ¿Por qué, Claudio? Porque trabajan en el mismo estudio. A ver, espérate un poco. Espera. Pausa. Párame el tren. Espérate. La abogada de Rebeca Naranjo, de la polola de Hernán Calderón, ¿es socia o trabaja en el mismo estudio de abogados que el abogado de Hernán Calderón? ¿Hijo? Exactamente, pues. www.defcar.cl. Claro. Métase esta, la Catalina Tuane y Mario Vargas Cosiña trabajan juntos. Pero ellos son pareja. Entonces, claro, lo más seguro es que haya habido asesoría legal de parte A ver, hay que entender también, claro, José, que ella es extranjera, no lleva tanto tiempo, claro, en nuestro país, probablemente quien le recomendó el abogado es del mismo entorno. Evidentemente. Entonces, ¿por qué tú dices que no, que es contraproducente, Claudio? Ellos son una pareja, Hernán Calderón hijo con Rebeca, y sí, encontraron porque los mismos abogados. Que en teoría lo que parece acá, y por lo que se está deslizando un poquito por abajo, aquí Michael me puede ayudar, la señora Arcandoña es la que decidió la internación de su hijo. Además, por lo que dice el señor, ¿cómo se llama? Por lo que ha trascendido. Además, también justo aparece presentando una querella hoy día y avisando a ella, a todos sus cercanos, de que hoy día se explicaría el motivo del por qué su hijo reaccionó de esa manera. Y justo aparece patrocinado por la abogada Catalina Tuane. Sí. Y acto seguido tenemos al jefe del estudio entrando con él a hacer asumir en teoría la defensa de Hernán Calderón. Lo que te da a todas luces pretender establecer que la teoría del abuso sexual tendría directa relación con la teoría respecto del ataque por el cual Hernán Calderón habría atacado a su padre. Es que, o sea, eso intentan dejarlo este caso, como el contexto. Claro, lo más, eso es lo que están viendo. Es que ese es el problema. Sí, sin duda. Esa es la lógica, Claudio. Esa es la lógica. Están, a ver, si bien son dos querellas que van por separado, efectivamente quieren unir y explicar un contexto. Y Raquel es súper clara en las pocas veces que ha hablado con sus cercanos con este mensaje. Yo les decía, ella no va a justificar que su hijo haya apuñalado a su padre. Además, en un acto que, según uno lee la querella de Hernán Calderón Salinas, lo único que evitó que anteriormente fuese apuñalado o dado muerte, porque él siente que lo quería matar directamente, era esta deuda de los 11 millones 100 mil pesos. Fue lo único que lo salvó en las causas anteriores. Raquel entiende eso y Raquel no lo está justificando, pero Raquel también quiere dar un contexto. Por eso yo antes decía, me parece que es muy importante que ella sí visitó a Rebeca, sí han estado en contacto, sí es una persona que le ha prestado el apoyo, porque más que mal, bajo la verdad de Rebeca, bajo esta querella, estamos hablando de una querella criminal por abuso sexual reiterado. Y efectivamente lo que decía Julita hace un rato, este tema de que la parte de Hernán Calderón Salinas desestima esta situación, hay pruebas que van ligadas a los mensajes que Rebeca le entregaba a su hermana. Sí, pero del otro lado hay pruebas de parricidio frustrado que me parece tan grave como eso, digamos. Es que una cosa... Una cosa no justifica la otra. Esos mensajes que yo leí y tienen la fecha muy anterior al 11 de agosto. Pero perdón. Fecha de febrero. Michael, me gustaría preguntarle al abogado, a Claudio, yo no sé en qué momento los delitos se empiezan a empatar en Chile. O sea, a ver, explíqueme una cosa. Si es que todo eso del abuso sexual que presenta Rebeca, la polola de Hernán Calderón hijo, es real, es una cosa, es una causa.
Pero lo del parricidio frustrado es otra causa. O sea, no es que se justifique el actuar de Hernán Calderón con lo que presentó la polola hoy día. No tiene nada que ver legalmente, te pregunto. Eduardito, estáis dando en el clavo. ¿Y por qué? Porque jurídicamente las cosas son como tú las estás planteando. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Son dos caminos totalmente distintos. Pero ¿sabes dónde se juntan? ¿Dónde? ¿Y a quién le sirve? Acá, a ustedes, en la tele, en los medios de comunicación, porque aquí lo que intentan es justamente hacer ese empate comunicacional. En tribunales ese empate jamás va a existir, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero acá es donde la gente pretende establecer, no, es que el niñito se descontroló porque en definitiva supo esto, y como o sea, era tan grave, reaccionó de esa manera. A ver, pero yo creo que el abuso en cualquiera de sus niveles es súper grave, ¿no? No le bajaría el nivel. Hay una investigación que tiene que ser por eso. Y es lo que hizo la joven Rebeca, lo hizo, interpuso y dio una querella y ella va a presentar una serie de pruebas y me imagino que Hernán Calderón Salinas va a presentar todas las pruebas porque en algún minuto la querella, ella habla de una serie de llamados y situaciones en febrero y por lo que yo sé, Hernán Calderón Salinas no estaba en Chile en febrero. Entonces, hay situaciones de tiempo y temporalidad que van a tener que ser expuestas por ambas partes. Y me imagino, por lo que he visto en otro juicio de Hernán Padre, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Les doy otro dato sabroso. Por ejemplo, en la querella de ella por abuso sexual, ella dice que, en definitiva, lo que gatilla la reacción de Hernán Calderón, hijo, es que él le quita el teléfono un día determinado, ve unos mensajes y le dice, permiso, señorita, voy a salir porque tengo cosas que hacer, y se retira del departamento, que es el día que supuestamente vaya a atacar al padre. Supuestamente él vio unos mensajes que supuestamente el padre le había mandado a ella, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo en la historia? ¿No nos hemos perdido? Sí. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces la pregunta del millón es, si esos mensajes son la única prueba de verdad que tú tienes, además de las declaraciones de terceros, porque ojo, los testigos que existen respecto al abuso son las mismas declaraciones de ella que ella le cuenta a un tercero. No es que un tercero haya presenciado algo. Entonces esos mensajes pasan a ser vitales. Y esos mensajes no los acompaña la querella. Dice que los va a acompañar más adelante al Ministerio Público. ¿Por qué si esos mensajes eran tan claros no son acompañados en la querella? ¿Por qué si esos mensajes dejan tan clara la película no son incorporados en la misma querella? Que lo hacemos siempre los abogados, pero le damos los screenshots y vamos comentándolo. Como si se comenta con lujo de detalle cada una de las circunstancias que ella dijo haber vivido de parte del señor Hernán Calderón Padre. Porque es un relato con lujo de detalle si lo leemos en la querella. Me agaché, miré, sentí, pensé y ojo, son los hechos más la subjetividad que ella le da al tema, que me parece espectacular. Pero cuando entramos de verdad en el derecho, cuando entramos de verdad en la fundamentación, justo ese antecedente nos acompaña en la querella. Fíjate. Entonces ahí es donde... Claudio, solo un detalle. A ver, solo un detalle muy breve, porque acá hay una fuente muy cercana que efectivamente es... está junto a Rebeca y me dice que esos detalles, esos mensajes sí están acompañados en la querella. Sí. Es que la querella la tengo acá y en la querella está, es que te la leo literal, mi querido estimado, está acá en la querella, que lo tienes todo su poder hoy en día. Ojo, perdón, pero no hay que leer la querella totalmente textual, Claudio, porque hay una posible víctima de un delito de abuso también. No, tranquilo, pero si no les voy a leer la querella, si no soy tonto, si llevo años en esta cuestión de la tele. Lo que pasa es que simplemente les dije, ¿cuánto tiempo? Pero a ver, igual se te arranca la voz, digamos. Lo ha hecho todo en la tele el abogado. Pues. Sí. Es nuestro Julio César. A ver, oye, Julius. Lo que pasa es que en el cuarto otro sí, dice, ruego a su señoría tener por ofrecido los siguientes documentos que serán presentados a fiscalía, no en la querella. Y ahí están los pantallazos de la conversación con la señora tanto, los pantallazos de la conversación con tanto, y los pantallazos de la conversación con tanto. No están en la querella. Abogado, ¿puedes decir algo? A ver, mira, la verdad es que yo siento que acá... Ni uno de los que está en este panel está representando a una de las dos partes, porque claramente aquí hay dos partes que tienen que ver con la fractura de la familia. Algunos considerarán que la mamá tiene la razón y a su hijo y la polola de su hijo, otros estarán con el papá, la hija, no tengo idea. A mí, de todo esto, la verdad, lo único que a mí me importa, porque tiene que ver con la opinión pública, es cómo, y eso esperaría una explicación de Carabinero o los detectives de la PDI, una persona, sea quien sea, puede intentar matar a alguien, porque básicamente eso es lo que está en discusión hoy día, o al menos uno de los lados, se fuga no sé cuántos días, ¿cuánto ha pasado ya? ¿Una semana? Y aparece mágicamente en una clínica psiquiátrica y las autoridades eventualmente, y me gustaría que lo aclarara también Carabineros, se enteran por la televisión. Eso a mí me parece gravísimo.
Germán. No, ellos venían siguiendo, no se enteraron por televisión, venían siguiendo el caso como todos nosotros desde que ocurre lo hecho el día martes. Sí. Ahora bien, revisando información de la clínica, porque hay nueva información que se las voy a contar. ¿Ya? A ver, es un terreno de 6.000 metros cuadrados, muy acogedor, que tiene amplios jardines para tratar las distintas patologías: depresión, trastorno bipolar, alcoholismo, adicción a las drogas, esquizofrenia, trastornos alimentarios también. Son parte de las enfermedades que tratan en este recinto que está ubicado allí, bien arriba, bien pegado a la cordillera, prácticamente el sector de La Reina. Y donde está Pablo, allí está justamente el acceso principal, entiendo, Pablo. Así que desconozco si hay otro acceso, pero tienes que estar muy atento, sí, Pablo, porque la información que tenemos es que habría una persona dentro de la clínica conversando con la dirección de este recinto de salud para poder llevar justamente a cabo la diligencia que tienen que hacer, que no sabemos si efectivamente se va a poder concretar, que es su detención, porque no sabemos el real estado de salud de este joven de 23 años. Exacto. Pero la información que nos llega de las policías es que ya habrían al interior de este lugar efectivos realizando diligencias en torno a la causa que todos conocemos. Pero Pablo está allá. Pablo, sí, Pablo, ¿qué nos puedes contar? Sí. Sí, mire, para mostrarle la imagen, el frontis, este efectivamente es el único acceso de esta clínica psiquiátrica acá ubicada en la comuna de la Reina, y es una casa bastante grande, efectivamente lo que tú decías, Germán. Tiene amplios jardines, no se aprecia la dimensión porque nosotros estamos acá en el frontis, podemos mirar a través de la reja de afuera, pero es una clínica psiquiátrica bastante grande, que también tiene una piscina. Nosotros pudimos divisar a lo lejos en el patio trasero, pero es un terreno bastante grande donde se tratan, como ustedes están diciendo, distintas patologías. Yo estuve conversando ahora, porque esto es una noticia en desarrollo, vamos conociendo nuevos antecedentes a cada momento, a cada minuto. No ha venido hasta el momento, no ha venido ni carabineros ni la policía de investigaciones hasta este lugar. Nano Calderón habría ingresado hasta esta clínica psiquiátrica ayer en la noche, como les comentaba anteriormente, pero no ha venido ni carabineros ni la policía de investigaciones. También destacar, como lo dijimos al principio del despacho, que el abogado Mario Vargas está dentro. Él tiene que salir y este es el único acceso. Sí. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos cuando él salga para tratar de conversar con él y saber en qué condiciones está en Calderón Argandoña, muchachos. Pablo Jutronich, fíjate que hay un antecedente que quiero aportar y preguntarle a nuestro abogado, a Claudio. Tengo aquí, Claudio querido, un abogado penalista de la plaza que me plantea que una querella con la otra sí se conectan legalmente en un punto. Que una persona que sabe de un hecho violento contra un ser querido, contra sí mismo, puede reaccionar de manera airada o violenta contra otra persona y que sí habría conexión. Te lo planteo de la siguiente manera. Pregúntale, me dice a nuestro abogado Claudio, si el abuso podría justificar la reacción o podría ser una eximente incompleta. 10 número 9 en relación al 11 número 1 del Código Penal. Ese descontrol está contemplado como posible eximiente de responsabilidad. 10 número 9 del Código Penal. Claudito, tradúceme esto que me acaban de señalar. Yo me declaro ignorante ante el tema, pero puede que al enterarse a Hernán Calderón, hijo, de todos los hechos, haya reaccionado así y que legalmente pueda ser justificado. Mira, desde el punto de vista estrictamente jurídico, por lo menos a mi parecer, debería existir una cierta concurrencia o cierta comunicabilidad entre ambos hechos. ¿De qué manera? En el sentido de que, por ejemplo, para ponerte lo más simple, si tú me estás intentando saltar a mí con un cuchillo y yo tomo un palo y te pego un palo en la cabeza, claro, tu delito de robo va también de estar metido con mi delito de lesiones, porque yo te voy a lesionar a ti. Entonces la pregunta del millón, ¿qué pasa en estos dos delitos que están separados? ¿Son uno solo? Sí, se podría mirar como uno solo porque en el tiempo están conectados, ¿cachai? Mm. Pero en este caso, la conexión con el tiempo, por la forma en que lo relata Hernán Padre, no sé qué tanto, porque ¿qué descontrol podría haber existido en esta situación si eventualmente el hijo ya sabía? Ya lo había atacado el 5 de junio, lo había atacado supuestamente... Bueno, pero uno no lo sabe. El 11 de agosto...
es que supuestamente el 11 es que supuestamente el 11 de agosto habría leído los mensajes. Ve los mensajes en el teléfono. Una cosa es que su pareja le haya comentado distintos episodios y situaciones, y otra cosa es ver los mensajes supuestamente en el teléfono. Eso es lo que se da cuenta que de nuevo explican... llegamos de nuevo a lo mismo, que los mensajes, la vitalidad que tiene, la importancia que tendrían para poder entender el contexto de las cosas, y justo eso no está acompañado en la querella. Es que a mí lo que me importa de esto, Claudio, sabes que son dos cosas que me parece que son súper importantes recalcar. Primero, que la violencia intrafamiliar de verdad debe ser denunciada. Sí. Hay un fono de orientación, el 149, usted puede llamar, no hay que normalizar jamás la violencia intrafamiliar, ni este intento, y ni todos los episodios que conocimos a partir de la querella que pone Hernán Calderón padre. Pero otra cosa es muy importante de señalar, que no se puede negociar tampoco con un tema de un abuso. Sí. El tema del abuso, si ella se sintió abusada, si ella se sintió de alguna manera hostigada por parte de su suegro, ella lo que tiene que hacer es ir a la justicia. Claro. No se puede negociar, no pongamos ninguna querella y arreglémonos a la buena. Son hechos que tienen revista en carácter delictual. Tío, la pieza que no cuadra es la de la clínica psiquiátrica. O sea, es que a mí eso me violenta realmente, porque uno piensa que las cosas se resuelven así. Ahora, en estricto rigor, él no es prófugo, entiendo, porque él no está sentenciado a nada, sino que simplemente tiene una no orden hay lugar, de detención. Claro, no hay lugar para notificarlo. Pero eventualmente zafar de una investigación de estas características, entrando a una clínica psiquiátrica y que no haya presencia policial ahí aún, sí. Uno piensa que la verdad la justicia se administra con una inequidad profunda en Chile. Eso es lo que queda. Es que lamentablemente, José, no es el primer caso que nos da esa impresión. Porque finalmente, hay dos tipos de ¿sabes justicia? Qué es lo que ocurre? Mira, finalmente lo que pasa dentro de la familia, yo al menos desde mi óptica, es parte de la intimidad de ellos. O sea, a mí lo que le pasa a la mamá o al papá, o los delitos cruzados, ellos tienen una familia, imperfecta o no, sabrán cómo administrar sus diferencias, y ahí yo en lo personal no voy a entrar porque no me corresponde. Pero desde la óptica pública, lo que a mí me preocupa, y lo que veo como un ciudadano, es que aquí hay un muchacho que está siendo investigado o quiere ser investigado por un parricidio frustrado y que está hace 8 días inubicable y ahora aparece mágicamente en una clínica psiquiátrica. A mí, desde el punto de vista del sistema, me parece muy curioso. O sea, sin lugar a dudas, ya se le dijo al Papa en la cárcel cuando vino a Chile. En Chile se encarcela la pobreza. Lo hemos visto en delitos de cuello y corbata. Es raro. Lo hemos visto en delitos de los poderosos. O sea, la verdad es que la justicia parece ser una para unos y otra para otros. Ahora, lo que sí estamos viendo esta tarde, Pablo Yutronich, es que tú llegaste, primero que nadie, a ese lugar, a La Reina, y no es que no haya llegado a la PDI o Carabineros, sino que han llegado otros medios y la policía sigue sin llegar. Bien llamativo aquello. Sí. Sí, sí. Así es, tal como tú lo dices, Eduardo. Nosotros llegamos acá hace una hora, poquito más de una hora, ya perdí la noción del tiempo. Llegamos acá cuando esto estaba inhóspito, cuando no había absolutamente nadie. Ya les comenté el trabajo que nosotros hicimos de, bueno, tocar el citófono, después vimos ingresar al abogado Mario Vargas, que no nos quiso bajar la ventana para poder conversar, y después nos confirmaron efectivamente que Nano Calderón se encontraba aquí la encargada de prensa de esta clínica psiquiátrica. Y claro, no ha llegado Carabinero, no ha llegado la Policía de Investigaciones, pero han llegado muchos colegas, han llegado muchísimos periodistas de diferentes programas para reportear, por supuesto, esta situación, porque todos nos preguntábamos dónde estaba Nano Calderón. Llevaba 6 días prófugo después de lo ocurrido el pasado 11 de agosto en el departamento de su padre, que ha sido una noticia tremenda, la verdad, que escapa más allá de una noticia espectáculo de farándula. Acá estamos hablando de algo grave y no se sabía absolutamente nada del paradero de Hernán Calderón Argandoña. Y claro, hoy día nosotros sobre Chile hace un rato lo confirmamos, el paradero de Hernán Calderón, que se encuentra en esta clínica psiquiátrica. Llegó anoche Hernán Calderón hasta este lugar y tendría que salir en los próximos minutos el abogado Mario Vargas acá desde el interior de esta clínica psiquiátrica. Nosotros estamos atentos y claramente vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible de poder conversar con él para saber mayores detalles.